voraces y violentos. Las casas de apuesta vuelven a ser el blanco de la delincuencia. En esta ocasión, los injertos de Sudamérica, con arma de fuego en mano, amenazaron a clientes y trabajadores de este establecimiento ubicado en la Asociación Próceres de Guandoy en Los Olivos, llegando a sustraer la cantidad de 1000 soles, cuando segundos después de su atraco serían sorprendidos por los agentes del orden. Estas imágenes logran captar la persecución de estos zampones que, ante la presencia de los agentes policiales, intentan darse a la fuga. No obstante, luego de ser seguidos por varias cuadras, finalmente son capturados. Estos sujetos ingresaron con sus armas de fuego, amenazaron con dispararle con sus armas de fuego para sustraer las pertenencias que han sido recuperadas. 1000 soles en materia. Por supuesto que este es el resultado de un trabajo previo, intenso, de inteligencia operativa. Lo importante es que se ha logrado la captura de estos sujetos en plena flagrancia delictiva. Entraron dos armados y entre ellos uno era venezolano. Me estaba pidiendo el dinero, me apuntaba directamente a la cara, estaba buscando el dinero, que le diera el dinero. Lograron agarrar 1000 soles de acá de caja, mis pertenencias se robaron de acá. Y en eso llega la policía, frustra el robo. Estos violentos delincuentes han sido plenamente identificados. Jonathan Augusto Blanco, de 28 años, alias Johnny, y no solo cuenta con antecedentes por hurto y robo, sino también por tenencia de explosivos y por haber estado recluido en 2 centros penitenciarios. Jimerson Rivera Getio, de 19, alias Parce, y Samir Alejandro Díaz Sulaimán, de 18 años, alias Chamo. Los injertos de Sudamérica han sido derivados a la de Pinkri de Los Olivos, para continuar con las pericias correspondientes.